Si mirara mi bandera no me fuera suficiente, cantaré yo frente a ella para rendirle mi honor con mi canto y con mi mente. Alta como el sol que brilla, erguida como palmera, cuán hermosa es mi bandera, tan bella como es mi tierra, de incalculables valores, esa es mi hermosa Quisqueya. Si mirara mi bandera no me fuera suficiente, cantaré yo frente a ella junto con toda mi gente. Alta como el sol que brilla, erguida como palmera, cuán hermosa es mi bandera, tan bella como es mi tierra. De todo. ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Bien, tía. Uy, cuántos colores lindos, los colores lindos de la patria, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Cómo estás hoy día, mi querida tía? Yo feliz de que estamos todos patrióticos, tía, muy patriótico. Muy bien, muy bien. Vladi, no, yo estoy muy feliz porque estamos celebrando la independencia de la República Dominicana. Ya. Así están las niñas, qué hermosas, con
sus, ¿cómo se llaman esos trajes típicos? Traje típico. Traje típico, traje típico, sí, traje realmente. Típico. Con el color va, de la bandera, tía. Muy bien. Normalmente. Agua lluvia también, creo que sí. La agua lluvia sería como la parte de aquí. Parte normalmente de aquí. Estos vestidos los usan en el ballet folclórico. Sí, ajá. Por eso es que hay que hablar con la gente que sabe. Sí. Mira, hoy tenemos un programa súper especial, lindísimo, a la patria. Si todavía no has puesto tu bandera en tu casa, tienes tiempo todavía hasta el 9 de marzo. Sí, porque es un mes completito y un poquito más para cubrir a todos nuestros padres de la patria. Tía, yo quiero dar una información. Adelante. Que tenemos mucho que no la damos. Por ejemplo. Para poder ver nuestro programa en vivo, en todas las redes, solo tienes que entrar a Stream 1. Ah, y mira qué fácil es. Mira, te lo voy a explicar. Stream 1. Entra a la aplicación, te van a salir todas las televisoras y ajá, vas a buscar Christian TV, Televisión Cristiana. Ajá. Le das a Televisión Cristiana, vas a buscar el canal Televida y ya estás conectado. Así de fácil. Ay, excelente. Eso es lo que tienes que hacer para poder ver nuestra programación de Televida completa a través de Stream One. Exactamente. Muy bien. Y si te gusta nuestro programa, reprodúcelo, repítelo, compártelo. Lo bueno se comparte. Claro, y que dejen los mensajes, qué es lo que les gusta de nuestro programa y qué es lo que debemos de arreglar, que casi no vamos a arreglar nada porque usted está chulísimo. Muy bien. Pues vamos a iniciar el día de hoy nuestro programa como cada mañana, claro, cada día, poniéndolo en las manos de Papito Dios. Tía, pero yo quiero hacerlo hoy. ¿Usted lo quiere hacer usted? Sí. Pero déjeme decirle algo. No lo van a hacer los niños. Usted no me ha dicho nada, tía. ¿Qué? Yo vine, lindo que tú estás. Yo me quise poner bonito. Pero lindo. De la patria. Yo me quería parecer a Mella. Tía, yo me quería parecer a Mella. Así como cuando tiraron el trabucazo así. Solo te faltó el trabucazo. Sí. El trabuco. El trabuco, ah, eso, recuerda. Eso no se explicó. Luca, el lapicín, lapicín nos explicó la diferencia de trabuco, trabuca, todo eso. Exactamente. Pues vamos a iniciar hoy nuestro programa con una canción, primero a Papito Dios, y hago mi oración. Y antes de hacer esta oración, perdonen que estamos hablando como que mucho al inicio, pero no importa porque hay que saber, señores. La aplicación, esa aplicación, voy a preguntarle a Brian. Hay una cuenta que se llama Pastoral de las Artes, donde están todos los artistas católicos, cristianos, cantando su música. Yo estoy maravillada porque la tengo en mi celular. ¡Cuánta música linda! ¡Cuánta música buena! Así es que papi y mami, si estás ahí en sintonía con nosotros, busca estas canciones y pásate el día en paz. La música que nos une está ahí. Entonces, iniciamos hoy precisamente con una canción que dice así. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarte que Él pueda entender que yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Papito Dios, te bendecimos en el día de hoy. Te damos gracias por tantas cosas lindas. Y la oración que queremos para ti es el amor a la patria. Bendice, Señor, a esta patria. Bendice a cada uno de nosotros, a nuestros niños, que ellos quieren ser como nosotros, como sus padres, porque quieren ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y así damos inicio a nuestro Vida Kids, el programa de los niños. ¡Sí! Kids ya va a comenzar. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, titirizón. Titirizón, titirizón, titirizón. Titirizón, titirizón, titirizón. Ay, titiri, 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 titirizón.
¿Cómo están todos aquí hoy? Pero Lucas, tú sí estás lindo hoy con esa bufanda. Hola, tía. Gracias. Yo soy Lucas de los Titirizón, tía. Sí, me olvidó dejarte que te presentara. ¿Quién es que tú eres? Yo soy Lucas, tía. Ok. Tía, le digo una cosa. A ver, sí. Yo soy Lucas. Tan lindo. Yo sé que tú eres Lucas. Tía, pero le digo Lucas, otra. Lucas, espera. Tía, otra le digo. Otra, dime otra. Ya soy Lucas. Lucas, deja preguntarte. Sí. ¿Tu nombre es con S o sin S? Luca. O Lucas. Tengo que hablar con mi mamá. Bueno, porque ella a veces me dice Lucas y a veces me dice Luca. Bueno, pues hay que aprender. Entonces hay que yo estoy confundido todavía. Exacto, pues averigua. Porque cuando ella está incómoda conmigo, me dice, ¡mira, Luca! ¿Cómo es que te dice? ¡Mira, Luca! Me dice. Ay, Lucas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, tía, de que yo aprendí en la escuela muchas cosas que me dijo la maestra de la patria. Sí, sí, fíjate que aquí tenemos a Mía y a Lía. Ay, qué linda. Están preciosas con su traje típico. Ay, me gusta ese traje. A ver, cuéntanos, tía, que yo le quiero hablar de todo lo que me contó la profesora. Adelante, empieza. La profesora me dijo que nosotros somos... que la patria es el lugar donde vivimos todos. Ajá. Y somos dominicanos. Excelente. Porque, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque nuestra patria es República Dominicana. Ah, excelente, muy bien. Pues sí. Somos dominicanos. ¿Y qué más? Sí, también, tía, que debemos respetar y amar a la patria, me dijo la profesora. Lucas, ¿y cómo amamos y respetamos a la patria? Venerando nuestros símbolos patrios. Exactamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, dígame. Si estás en la escuela, si estás... saliste y están tocando el himno nacional, ¿qué tienes que hacer? Ay, yo le dije, tenemos que pararnos y tener aptitud de respeto ante el himno nacional. Qué lindo. Llevarnos nuestra mano al pecho y quitarnos las gorras si tenemos algo en la cabeza, gorro o sombrero. Excelente. Muy bien, Lucas. ¿Qué más? Sí, también, tía, Duarte fue un dominicano que luchó para que hoy tengamos nuestra patria libre. Muy bien, por eso es el padre de la patria. Sí. Y usted sabe, él es el padre de la patria. Lucas, te voy a hacer una canción mientras te organizas un poquito tus conocimientos, las cosas que tienes en tu cabecita. Bien, dice así. Sí. Cuando está naciendo el día, en el dulce amanecer, contemplamos una cosa que nos llena de placer. Y es el rojo de la aurora con el blanco y el azul de las nubes y del cielo que parecen blanco tul. Y al juntar sus tres colores en un beso celestial, hacen ver a nuestros ojos la bandera nacional. Sí, usted canta esa canción y yo le quería hablar de los símbolos patrios. Exactamente, porque en esa canción, la naturaleza, por eso es que me encanta, la naturaleza habla de nuestra bandera. Dime, ¿cuáles son los símbolos? Que para poder amar a nuestra patria, es bueno que tengamos, que conozcamos y respetemos los símbolos patrios, tía. Por ejemplo. Que representa nuestra patria. Está el himno, y está el escudo, y está... la bandera nacional. Muy bien, Lucas. Tú como que te juntas mucho con lapicín, ¿eh? Sí. ¿Eh? Pero recuerda que yo le estoy diciendo lo que aprendí en la escuela. Tan lindo. Sí. La profesora me dijo que la bandera es la máxima representación de la patria, tía. Excelente. Nuestra bandera tiene tres colores. ¿Cuáles son? Rojo, azul y blanco. Que lo tienen en nuestros vestidos, nuestras modelos aquí, bellísima. ¿Eh? ¿Y usted sabe quién hizo la bandera? Ah, ok. Mira, Lucas. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que podemos dejar todas estas informaciones que tú estás dando.
¿Tú se lo estás diciendo todo a los niños? Que ellos también investiguen, ¿qué te parece? Ah, pues sí, que investiguen quién creó la bandera. Solamente dime quién creó la bandera. ¿Quién creó la bandera? Concepción Bona. Exactamente. Y también, ¿quién fue el autor del himno nacional? Que lo busquen. Ah, excelente. Ya usted dijo uno. Exacto. Muy bien. Pues, Lucas. ¿Diga? Hasta aquí llegamos con nuestro titirizón. Pues perfecto, que el Señor las bendiga. Yo le dije todo lo que aprendí en mi escuela. ¿Qué? Porque le digo una cosa, tía. ¿Qué? Yo pongo mucha atención a lo que me dice mi profe. Tranquilo. Y eso lo pongo en práctica en mi día a día. Eso dice mi mamá. Todos los niños a seguir los pasos de Lucas. Y decimos titirizón, titirizón, titirizón. Ay, titiri, 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 titirizón. Bye bye. Adiós, tía. Kids, ya va a comenzar. Sí. Caída es el vida, kids. Caída es el vida, kids. Ya va a comenzar. Sí. Ahora en Vida Kids, efemérides. ¡Hola, chicos y chicas! Yo soy Mía Alex. Y bienvenidos a Efemérides. En el día de hoy estaré hablando sobre el 27 de febrero o Independencia de la República Dominicana. El 27 de febrero o la Independencia de la República Dominicana fue un movimiento importante e histórico para la República Dominicana, donde un 27 de febrero del 1844, después de 22 años de esclavitud, la República Dominicana se convirtió en una nación libre e independiente. Por eso, chicos y chicas, tenemos que rendirle culto a nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Y por supuesto, a nuestros símbolos patrios que nos identifican como dominicanos en el mundo. Y esto ha sido todo por hoy de Efemérides. Nos vemos hasta una próxima entrega. Bye. Ahora en Vida Kids, el valor de la semana. Hola, soy Carla y hoy les voy a hablar de la libertad. La libertad es la capacidad que nosotros tenemos de actuar o no actuar bajo nuestro propio criterio y voluntad. Por ejemplo, nosotros tenemos el libre albedrío, que es tomar decisiones por nuestra cuenta. Sigue disfrutando de Vida Kids. ¡Hasta la próxima! Ahora en Vida Kids, el cuento con la tía Nancy. Todos estamos juntos, qué alegre me siento hoy. A mis amigos, hola, hola, voy a cantar. Hola, hola, estamos de vuelta en nuestro Vida Kids, el programa de los niños, y en esta ocasión con un cuento. Hoy, más que cuento, quiero cantar canciones a la patria. Y para eso tengo aquí a mi elenco completito con un tambor, porque vamos a hacer canciones de un soldado que tiene un tambor. Escúchenla, qué bonito. Papi y mami que tienen a sus niños en casita, ¿sabes cómo puedes hacer un tambor? Corriendo, vaya y busque una olla. ¿Una olla, tía? O un envase que suene. Pom, hasta un galón. Un galón. Una cubeta. O la cubeta. Una cubeta de trapear. Y con la cuchara de madera. Hagan lo que los niños están haciendo aquí. Bien, dice así esta canción. Pasa el batallón, pim, pim, pom. Soy el soldadito que toca el tambor. Qué lindo está haciendo aquí mi soldado. El acento. El pulso grande. Pulso pam, grande. Pam, ¿viste? Y mi soldadita aquí está haciendo el pulso chiquito. Pa, 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 pa. Ustedes también allá. Otra vez. Pasa el batallón. Pim, pim, pom. Soy el soldadito que toca el tambor. Atención. Vamos todos a tocar. Vamos pam, todos pam, a tocar. En este mismo lugar. En este mismo lugar. Cuando yo les diga ya. Cuando yo les diga ya. Todo el mundo tocará. Todo el mundo tocará. Ya. Para, para, para. Ya. Para, ya, para, ya, para. Me imagino la
la carita de todos los niños haciendo este juego en casita, ¿verdad que sí? Hay otra canción. ¿Cuál es la otra? Uy, la de la bandera. Pues vamos a hacer la de la bandera. Fíjate que aquí estamos tan lindos de bandera nacional y esta dice así. Y otra vez con el ritmo haciendo pam, 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 pam. Qué linda en el tope estás, dominicana bandera. Quien te viera, quien te viera más, arriba mucho más. Y todas estas canciones, quiero que los niños la hagan en casita. Estamos celebrando la independencia nacional. Sí. Vamos a celebrar que somos libres e independientes. ¡Claro! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¿Tú sabes cuáles son los colores de la bandera? Yo creo que ninguno en casa puede saber cuál no es. ¿Cuál no es? ¿Cuál ¿cuál no es? Aquí lo tenemos todos los colores. Repitan después de mí, por favor. Decimos. La bandera dominicana tiene tres colores, colores, colores. Tres colores, como dice. La bandera dominicana tiene tres colores, 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 tres colores. Tiene el color azul, tiene el color azul, tiene el color azul, 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 azul. ¿Qué otro color tiene? Tiene el color rojo, tiene el color rojo, tiene el color rojo. ¿Qué otro color? Blanco. Tiene el color blanco, tiene el color blanco, tiene el color blanco. Co, 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 co. Y ahora rapidísimo. Tiene el color azul, tiene el color blanco, tiene el color rojo. Tiene el color azul, tiene el color blanco, tiene el color azul. ¡Que viva la República Dominicana! Y hasta aquí nuestro segmento, nuestro cuento. Quédense en sintonía con nuestro programa hoy especialísimo para la patria. Ese valor que ya vieron ahorita en la libertad. Vamos a ser libres, vamos a ser dominicanos. Claro, ¿verdad que sí? Y hoy nuestro cuento fue cantado. ¡Sí! ¡Bye, adiós! Y tú compartes con tus amigos, siempre serás muy feliz. El ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel. ¿Te gusta esa canción? Que a mí me gusta, tía. Uy, pues, si la quieres descargar, si la quieres escuchar, solamente tienes que entrar a todas las plataformas digitales de tu preferencia y ahí están todas las canciones de Escachín. Y de la tía Y Nancy. Las mías también. Música buena para siempre, ya sea la canción de la familia. La familia. A lavarse las manitas. Las manos, chiquito y grande. Muy bien, yo tengo canciones de cuna, canciones, alabanzas a Papito Dios, merengues, cuántas cosas. El arco iris de color, para aprender los colores. La que más me gusta es la de chiquito y grande. Ay, chiquito, tuya. Así es que ya sabe, ya sabe. Te traigo un ritmo que es de ahora, te traigo un ritmo que está de moda. Mis amiguitos van a bailar y todo el mundo a disfrutar. Vamos cantando batallón de la alegría, con las rodillas bien altas.
ya el batallón va marchando. Va marchando el batallón con las rodillas bien altas. Vamos marchando, vamos cantando, batallón de la alegría. Con las rodillas bien altas marchamos todos los días. Es el batallón de la alegría, moviendo el cuerpo. Con las palmas, rodillas altas. Consejitos de la tía Jocelyn. ¿Cómo están? Bienvenidos a tu sección, los consejitos de la tía Jocelyn. Hoy te vamos a hablar y aconsejarte sobre los símbolos patrios. Así que debe de honrar tu bandera, debe de saber cómo vas a poner tu bandera. Tienes que mirar, chiquitín, que no la pongas a boca abajo, que la pongas derechita, bonita, hermosa, porque eso es lo que te va a identificar en tu casa, que ya estamos en el momento patrio, que eso es lo más hermoso. Y esa bandera nos identifica a todo, en todo el mundo. Eso es lo primero que nos identifica que somos dominicanos. Pero vamos ahora, señores, a ver qué nos tienen las niñas por aquí. Adelante. Así es, tía. Febrero es el mes del amor y también es el mes de la patria. Es el mes donde se coloca en el nivel más alto la dominicanidad, rindiendo culto a nuestros padres de la patria y a nuestros símbolos patrios que nos identifican como dominicanos en el mundo. Los símbolos patrios de la República Dominicana son los símbolos que nos identifican como dominicanos en el mundo. Estos símbolos son la bandera, el escudo y el himno nacional. Es hora de alzar nuestra hermosa bandera tricolor. ¡Wow! Una explicación así, oye, yo creo que los chiquitos van ahí buscando, ahí escudriñando. En el colegio le piden mucha tarea con esos momentos patrios que deben de saber los chiquitines. Pero vamos a pasar por donde la otra chiquitina, a ver qué nos tienen. Claro que sí, tía. Cada 9 de marzo se celebra el natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, político y líder independentista de la República Dominicana, considerado junto a Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mellas uno de los padres de la patria. Sánchez fue líder de la guerra política que contraatacó la ocupación haitiana. Francisco del Rosario Sánchez aportó significativamente a lograr la independencia dominicana, hecho que puso a fin la ocupación haitiana. Y es por eso, chiquitines, chiquitinas, que recordamos a Francisco del Rosario Sánchez como un hombre en acción. Sí, y otra cosita que no quiero que se me olvide, cuando tanto usted escucha ese himno tan hermoso, ese himno nacional, hay personas que comienzan a caminar, párense, honre a nuestro himno, ¿eh? Dele honor a nuestra patria, porque somos dominicanos y tenemos que demostrarlo. Esto ha sido todo en los consejitos de la tía Jocelyn. Uy, uy, uy. Dígame, tía, ¿qué pasó? ¿Lapicín? Sabe muchísimo. Él dice que los niños saben más que el lápiz. Yo quiero que los niños estén atentos ahora para que escuchen lo que él les va a enseñar. Claro que sí, pues atento, ahí escuchen va lo que nos enseña Lapicín hoy, Día de la Independencia. Sí. ¡Ah! ¡Adelante! Papá, tapa la tapa, tapa la papa, papá.
Lapicín, cuéntame, tía, ¿qué nos traes hoy? No, que estamos en el mes de la patria, claro. Que fue en el mes en que Mella hizo su trabucazo. Sí, de hecho, tenemos que insistir. Bueno, todos... no es el mes de la patria, tía, mejor, déjeme rectificar. Estamos en el mes de las fiestas patrias que empezaron el día de Duarte y, ajá, se extienden hasta el 9 de marzo. Exactamente. Exacto. Queremos empatizar en eso. Todo este mes vamos a estar diciendo a los niños que saquen sus banderas, digan a papi, papi, pon una bandera en la puerta de la casa, pon una bandera en tu carro, donde quiera. Vamos a levantar esta bandera que, sin temor a equivocarme, es la bandera más linda del mundo. Sí, wow, tía. Adelante, la piscina. Tía, seguimos. ¿Usted sabía que el escudo es un símbolo patrio? El escudo es un símbolo patrio, claro que sí. ¿Y usted sabía que es el único escudo del mundo que tiene una Biblia abierta en su centro? Exactamente, o sea, qué detalle tan hermoso. Y está nosotros rodeada de una rama de olivo y una rama de palma, tía. Así es. Y su lema, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál es? Dios, patria y libertad. Claro, así es que todos los niños, papi y mami, vamos a inculcar el amor a la patria. ¿Por qué? Porque si crecemos teniendo este amor por nuestra patria, vamos a tener seres humanos y ciudadanos honrados y muy seguros de sí y que van a defender nuestra nacionalidad. Y eso me gustó mucho, tía, el único escudo del mundo. Exacto. Que tiene la Biblia abierta en su centro. Mira, dime, Lapicín, tía. ¿Y tú sabes qué pasó? Me suena un tra, 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 tra. ¿Qué fue lo que pasó con lo, tú eres el que sabes? Explícame el 27 eso. De febrero, tía, que Mella lanzó el trabucazo, Trabucazo, tía. Háblame de eso, que tú eres el que sabe, a ver. Ay, trabucazo. Mira, trabucazo, tía, es la acción de disparar un trabuco. ¿Un trabuco? ¿Y qué es un trabuco? Un trabuco es un arma parecida, para que me entiendan, a las escopetas actuales, pero con mucha más fuerza y potencia, más fuerza. Ah, entonces por eso es que es trabucazo. Trabucazo, por trabuco, que era el arma con que él lanzó. Lapicín, tú sí sabes. Sí. Ajá. Esas son las dos curiosidades que quería traerles hoy, tía. Te lo agradezco enormemente. Y hasta aquí nuestro titir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 izo. ¿Quieres perfeccionar tu talento? La Escuela de Danza, Ritmo, Estilo y Asociados tiene una invitación para ti. ¡Ven! ¡Inscríbete! Y forma parte en sus clases de ballet clásico, coreografía moderna, modelaje, etiqueta y protocolo, hip hop, folklore y zumba kids. Estamos ubicados en la Charles de Gaulle, Plaza Maxir, en el tercer nivel. ¡Llama ahora! ¡Inscríbete ya! Para más información, llama al 475-4076. ¡No pierdas esta gran oportunidad! Yo soy Juan Pablo Duarte. Nací el 26 de enero de 1813. Y mis padres fueron Juan José Duarte y Manuela de Jiménez. Y fundé la sociedad secreta La Trinitaria. La pausa comercial. Volvemos con el video Kids de la semana. Ya va a comenzar, sí. KIDS Vida Kids. KIDS Vida Kids. Ya va a comenzar, sí. Chicos, ¿sabían que es nuestro deber como dominicanos exhibir la bandera en todas las fechas patrias? Ya que se está cerca el 27 de febrero, acompáñame a poner la mía. Y recuerden, chicos, que debe quedar así. ¡Bye! Ahora en Vida Kids, Video Kids de la semana. Nuestro himno nacional, símbolo patrio que nos representa como país, junto a nuestra bella bandera y escudo. Es imposible celebrar el mes de la patria sin mencionar
la historia de nuestro bello himno nacional. Las letras fueron escritas por Emilio Prudhon y la partitura creada por el maestro José Reyes en el año 1883. El himno nacional está compuesto por 12 estrofas y en ellas se refleja la unión, solidaridad y celebración del nacimiento de nuestra libertad. ¿Y sabías qué? Hace 136 años fue la primera vez que fue interpretado nuestro himno nacional, en el año 1883, justo aquí, en lo que hoy en día se conoce como Ciudad Colonial. Y recuerda, siempre mostrar respeto al escuchar las notas de nuestro hermoso himno y cantarlo a todo pulmón. Ahora en Vida Kids, Dulce Encuentro con Vicky. Bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky. Para los que no me conocen, yo soy Vicky y el día de hoy, que se celebra el Día de la Constitución, les tengo una deliciosa receta, que es una gelatina tricolor. Pero no lo voy a hacer sola. Aquí tengo a mis amigas Mía y Lía. Hola, Vicky. Hola. ¿Cómo están? Estamos muy bien, ¿y tú? Pero necesitamos un adulto para comenzar. Sí. ¿Qué vamos a tener aquí? A la profe Betsy. Hola, mis princesas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación, Vicky. El día de hoy soy el adulto que las voy a acompañar, pero no vengo a enseñarlas. Ustedes me van a enseñar a mí a preparar una deliciosa receta. Vamos a ver qué sorpresa nos trae Vicky en esta tarde. Pues... Dime, Vicky, ¿qué vamos a preparar hoy? Una gelatina tricolor con los colores de la patria. Con los colores de la patria, así es que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? El Día de la Constitución. El Día de la Constitución. ¿Y cuáles son esos colores? Rojo, azul y blanco. Ah, por eso es que todas andamos vestidas con los colores de la patria, honrando a nuestra patria, siempre como buenos ciudadanos. Muy bien, Victoria. Bueno, manos a la obra. Lo primero, vamos a tener todos los ingredientes en pantalla. Pendiente todos en pantalla, que están los ingredientes para que ustedes puedan preparar en casita. Yo voy a trabajar con el rojo. Perfecto. Lía con el blanco. ¿Y tú? Con el azul. ¡Ay, Dios mío! ¿Eso se va a mezclar todo? No. ¿No? Tenemos un truco. ¡Ay! Vicky nos va a enseñar unos tips, un truco, dice ella. Vamos a estar todos atentos allá en casita, mami, papi, niños, para que podamos preparar eso en familia. Exacto. Vamos, Vicky, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el color... Rojo. Rojo, muy bien. ¿Yo te voy a ayudar? Sí, claro. A pasarte el agua caliente, porque, sí, porque necesito... pendiente, niños en casa... Trabajar con agua caliente tiene que ser con la ayuda de un adulto, ¿bien? De un adulto. Ok, voy a poner mi micrófono por aquí para poder ayudarles. Ok, vamos a necesitar la gelatina de color rojo, 40 gramos de gelatina, una taza de agua caliente. Mira, ¿me puedes pasar un batidor, por favor? Claro que sí. Gracias. Dame un permisito que yo voy a verter el agua caliente. Y ahora, con mucho cuidado para no quemarme, lo mezclamos. ¡Wow! Es fresa. Fresa, delicioso. Pero no necesariamente tiene que ser fresa. Puede ser alguna gelatina que sea de color rojo. Ah, ¿la cereza también? Sí. Creo que ya. Yeah. Y ahora le agregamos el agua fría. Agua fría. Una taza. Sí, que tiene que ser agua que fría. Esté dentro de la nevera o puede ser agua templada normal. Yo creo que sería mejor agua completamente fría. Pásame la cuchara, por favor. Yeah. Ok. Aquí está. Gracias. Y muchas gracias. Ahora voy a necesitar... Vicky, si colocamos este batidor, deben para ayudarte aquí con el batidor. Mejor. Claro, para que puedas... A una esquina. Exactamente, vamos a ubicarlo de este lado. Muy bien. Y vamos a batir toda la mezcla ahí. Aquí.
Qué bueno. Ahora al tenerlos listos, ¿qué color viene? Antes. Ay, vamos a escuchar el truco. Vamos a llevarlo al refrigerador por más o menos unos 20 minutos. Ok, Vicky, tú me dices y yo lo voy ejecutando. Primero necesitamos la gelatina sin sabor, 15 gramos. Pero esta vez vamos a necesitar agua fría. Ok. Wow. Esa es toda. Media taza. Toda. Ok. Chicas, vamos a hacer algo. En la cocina tenemos que trabajar muy, pero muy ordenadamente, ¿verdad que sí? Exacto. Para que luego no tengamos doble trabajo al final. Ahora lo mezclamos bien. Ya está listo. Ok, ahora ¿qué le agrego? La leche, que está un poco caliente. ¿Debe estar caliente? Toda. Sí, toda. Para que sea blanca. Ah, ese es el truco. Ahora seguimos mezclando. Le agregamos el azúcar. ¿Me dices cuánto? ¿Todo? Toda. Esas son dos cucharadas. ¿Dos cucharadas? Sí. Integramos bien. Y ahora el saborizante. ¿Y de qué es? Creo que es de... A ver. Es de coco. Okay, una tapita. Un poquito más. Yo creo que ya. Ya. Y ahora la vertemos todo. Y lo seguimos mezclando. Necesitamos la gelatina roja, cuajada. Para vertirla. Ok, voy a buscarla. Vamos a ver ahora cómo quedó. Ya quiero verla. ¡Tarán! Aquí está. ¿Vean? Ya está completamente... Bueno, casi. Gracias. Me avisas cuánto. Qué está bueno. ¿Listo? ¿La llevo al refri por cuánto tiempo? Por 20 minutos más. 20 minutos más al refri. Y ahora vamos con la azul, que es la capa final. Ah, la última capa. Sí. Ok, dime qué hago y yo lo ejecuto. Vamos a necesitar los 15 gramos de gelatina. Sin sabor. Sin sabor. Ponerlo por acá. Ahora el agua fría.
Perfecto. Ahora necesitamos el batidor para mezclar. ¿Batidor? A ver. ¿Lo mezclo todo ya? Sí. Recuerden que cuando están trabajando con agua caliente, debe estar con ayuda de un adulto. Muy bien. ¿Tú me dices, Vicky, que eres la experta en esto? Ahora el azúcar. Ok. Porque esta gelatina es sin sabor y sin color. ¿Todita? Toda. Bueno, adentro. ¿Me avisas? Ahora el colorante azul. Colorante azul. ¿Cuántas gotitas? Como unas 6, 7 gotas. Vamos a contar todas juntas. ¿Te parece? Sí. Ok, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Y ahora mezclamos y mezclamos sin parar. A ver, mi wow. Recuerden que este colorante es especial para alimentos. Exacto. Okay. ¿Es colorante vegetal? Ajá. Miren qué hermosa. Azul mar. Sí. Ahora el saborizante. ¿Cuántas gotitas? ¿O cuánto? Una tapita. ¿Una? Sí. Okay. Igual. Este es de... algodón de azúcar. Qué casualidad que siempre el azul es algodón de azúcar. ¿Tú sí. ¿Me dices ahí? Bueno. Sí. Sí, hay color. Y ahora mezclamos. Exacto. A ver. ¿Huele eso, chicas? Huele delicioso. Sí, huele muy rico. Y ya tenemos nuestra gelatina lista. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Cuánto tiempo? Por mínimo 4 horas, para que se termine de cuajar todo. Exacto, y ahora nos lo llevamos al refrigerador por 4 horas como mínimo. Esa es una manga pastelera con crema chantilly. Si quieren ver cómo la hago, vayan a mi canal de YouTube, que es Dulce Encuentro con Vicky. Y ahí van a ver todo el procedimiento. Y ahora las gelatinas ya están listas. ¡Tararán! ¡Quedaron bellísimas! Ajá, voy a colocarla de este lado. Aquí. ¿Y esto para qué, Vicky? Va a ser, por ejemplo, así como quedaron, ya están hermosas, ¿verdad? Claro, claro. Pero le vamos a dar un toque colocándole un poco de crema chantilly en la punta. Aquí. Ah, crema chantilly para decorar. Sí. Todavía falta un toque. ¿Cuál es? Las cucharitas.
Quedaron, espero que lo hagan en sus casas, pero no necesariamente tienen que hacerlo de los colores de la patria. Lo pueden hacer de cualquier otro color. Puede ser morado, rosado, como ustedes quieran. O quizás hasta le pueden poner más capas. ¿Nos vamos? Adiós. Adiós. ¿Y ahora vamos hacia? Vamos a el Cate Kids. Muy bien. Bye. Bye. Nos vemos en otro encuentro. Adiós. Adiós. Ahora en Vida Kids, Cate Kids con el Padre Santi. Hola amigos y amigas, una vez más estamos aquí para conocer muchas más cosas de Dios y de la Iglesia. Hoy les quiero hablar del sacramento de la confirmación. Un sacramento que a veces se recibe de más chiquitico y otras veces cuando uno ya es un poquito más mayor. Confirmar, la palabra confirmar, significa ratificar o asegurar algo que tenemos claro. Por eso el sacramento de la confirmación lo que hacemos es ratificar nuestra fe, asegurar y decirle a muchísima gente que nosotros estamos con Jesús, no ahora, sino para siempre. Y la confirmación tiene una serie de elementos bien chulos. Es el sacramento que conocemos como el sacramento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos recordando el momento en el que María con los discípulos estaban encerrados con mucho miedo porque se había muerto Jesús y en la fiesta de Pentecostés a los 50 días de la Pascua de repente se aparece el Espíritu Santo y empiezan a brincar de alegría, empiezan a saltar de gozo, abren las puertas de la casa, las ventanas y se echan para la calle a anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen al Espíritu Santo dentro de ellos mismos. Y nos dicen los Hechos de los Apóstoles que ese Espíritu se hizo presente en ellos como si fueran unas llamaradas de fuego. Y es que el Espíritu Santo es súper chulo, se aparece de formas muy interesantes. Una de ellas, la que le acabamos de decir, a través de como unas llamaradas como de fuego. También el Espíritu Santo se hace presente a través de la palomita. Ok, lo hemos visto en muchas ocasiones. Una palomita también representa a ese Espíritu de Dios. Pero también el Espíritu Santo se hace presente a través de una brisa bien suave, bien tranquila, bien serena. El fuego, la paloma y el viento suave. Las tres formas a través de las cuales el Espíritu Santo se hace presente en nosotros. Volvemos entonces y seguimos con el sacramento de la confirmación. Un sacramento que solamente el obispo o en alguien que él delegue lo puede dar. Un sacramento que viene a confirmar la fe que ya recibimos en el bautismo. Y un sacramento que tiene principalmente tres elementos. El primero, la imposición de manos. El obispo se pone así, encima de la cabeza de la persona que va a recibir el sacramento y pide la presencia del Espíritu. Otro elemento que se utiliza también en este sacramento es el del aceite. ¿Se acuerdan que en el bautismo dijimos que también había un óleo consagrado? Pues aquí también hay un aceite bendecido y que de nuevo nos da fuerza. Y el obispo lo impone en nuestras cabezas y nos invita a seguir hacia adelante con la mayor energía, con la mayor alegría posible. Y el tercer gesto y símbolo que recibimos en el sacramento de la confirmación es el abrazo del obispo. El obispo abraza a cada una de las personas que son confirmadas y les acoge en la Iglesia y les da la fuerza de toda la Iglesia. A través del obispo sentimos la fuerza de toda la Iglesia y de toda la comunidad que nos invita a seguir con mucha fuerza y con mucho ánimo. Hay una cosa que muchas veces en el sacramento de la confirmación resulta así como un poquito, ¿cómo les diría?, como dudosa, como que la gente se inquieta demasiado por eso, y son los padrinos. ¿Por qué es necesario en el sacramento de la confirmación, como en otros sacramentos, tener padrinos? Los padrinos son las personas que nos van a ayudar a llevar nuestra fe hacia adelante. Los padrinos son como nuestros padres en la fe. Los padrinos son quienes nos orientan, quienes nos acompañan, quienes nos guían, quienes nos dan los mejores consejos. Por eso, les digo, es muy importante que cuando vayan a recibir un sacramento y necesiten a un padrino o a una madrina, busquen a una persona de fe, a una persona
cercana de ustedes y sobre todo a una persona que pueda darle los mejores consejos. No se busquen al tío y a la tía que viene de Estados Unidos porque tiene muchos chelitos. No, eso es un error muy grande. Búsquense una persona que reúna esas condiciones que yo les acabo de decir. Así que, amigos y amigas, hoy hemos conocido el sacramento de la confirmación, el sacramento donde recibimos con la mayor energía y alegría el Espíritu Santo que viene de Dios. Y ya saben, con Jesús a tu lado, esta catequiz se ha acabado. Adiós. 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 Que la pases bien. Adiós, adiós, adiós. Hemos llegado al final de nuestro Vida Kit. Uy, qué bonito la hemos pasado, ¿verdad que sí? Cuénteme, sí, a mí cuénteme. Me gustó, a mí me gustó mucho, tía. ¿Te gustó? Mira, la piscina. Genial, hablando del trabucazo. Ay, sí, me gustó Lucas, eso. Lucas, bellísimo, con los símbolos patrios. Los consejitos de la tía. Y si me dejan a mí, no los dejo hablar a ustedes. ¿Qué más se hizo aquí? Tía, estuvimos con muchísimas informaciones, con Lucas también. Tía. No, lo que le quiero decir de Lucas es que yo no puedo con Lucas. Él vino a decir todo lo que le dijeron en la escuela. En la escuela vino a decirlo aquí. Y un valor muy importante en el día de hoy es la libertad. Claro. Enseñemos a nuestros hijos ese valor tan importante, ser libre. Libres nos creó Papito Dios, libre nos dio la libertad de poder elegir. Así es que muy atentos, entonces no hay más nada que decir. Decir adiós, tía. Decir adiós, que nos sintonicen, que nos busquen sí, en las redes. Tenemos que decir algo. ¡Que viva República Dominicana! ¡Arriba! ¡Arriba la República adiós, Dominicana! ¡Adiós! ¡Que la pases bien! ¡Hasta el otro día! Te llevo en mi corazón, República. A los niños, te llevo en mi corazón, Dominicana. A mamá, a papá, a la República Dominicana entera. Te llevo en mi corazón.